Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Dari. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches, Janet. Buenas noches, Isabel. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Qué bueno que ya estamos acá. Estamos ya 11 participantes. Buenas noches, Francisco. Vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestro proceso de aprendizaje. Para este día, tenemos como objetivo capacitar a los participantes en las diferentes formas de proteger la información de las hojas de cálculo y libro de trabajo en Excel. Muy bien. Entonces, el objetivo entonces va a ser ver las formas de proteger la información cuando tenemos nuestra hoja de cálculo que manejamos, por ejemplo, perdón, voy a conectar, perdón. Cuando, por ejemplo, manejamos archivos, algunos de ustedes me han dejado saber que manejan planillas, manejan inventarios y temas que en la mayoría de las veces necesitamos asegurar nuestros datos en nuestro equipo. Muy probablemente tengamos un equipo compartido o que el archivo necesariamente a veces se tiene que hacer compartir un archivo, ya sea de parte de nuestros jefes o de nuestros colaboradores. A usted, por ejemplo, le llega un archivo protegido o usted crea un archivo porque a lo mejor quiere compartirlo con su colaborador, con su asistente, con algún otro usuario, algún otro compañero. Es importante proteger una información que nosotros decimos, ese dato no estaba, esa información no estaba, ¿qué pasó? Entonces es importante conocerlo. Protección y seguridad en Excel. Excel le permite proteger su trabajo, ya sea evitando que otro usuario abra un libro sin contraseña, con un acceso de solo lectura a un libro, ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. En este tema se explican las distintas maneras de usar las opciones principales para proteger y distribuir los archivos de Excel. Aquí en esta imagen tenemos una advertencia que posteriormente la vamos a ver. Si olvida o pierde la contraseña, Microsoft no puede recuperarla. En la actualidad nosotros estamos acostumbrados a decir, ah, se me olvidó, la voy a recuperar, le voy a decir que olvidé la contraseña y la voy. Excel, no. O sea, podríamos mediante un Excel avanzado, mediante un código de programación,
recuperar contraseña, pero no en el momento no es la recomendación. Usted escribe una contraseña de protección para su archivo y usted tiene que anotarla si cree que se le va a olvidar. En las recomendaciones de contraseñas, nosotros decimos, ok, tiene que llevar mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales y números. Esa es como una contraseña altamente segura. Sin embargo, en los libros de Excel no es que sea como Excel, no, es que no lo deja pasar, así como estamos quizás un poco acostumbrados a otros sitios que no nos dejan pasar. Si no cumplimos las reglas de seguridad de una contraseña, Excel no es así. Excel usted le puede poner puro número, solo letras, combinación de letras y números, que es como lo recomendable. Entonces, no nos confiemos que ya le puse una contraseña y si se me olvidó la voy a recuperar. En Excel no es tan fácil. No que no se pueda, pero no es tan fácil. No debe asumir que solo porque se protege un libro o una hoja de cálculo con una contraseña, estos sean seguros, porque alguien que sepa más Excel que nosotros va a descubrir esa contraseña. Debe pensar siempre dos veces antes de distribuir libros de Excel que contengan información personal como número de tarjeta de crédito, número de seguro social, identificación de empleado, entre otros. Hay datos muy confidenciales que solo se manejan en mandos medios, mandos altos. Entonces no podemos como compartir un archivo tan así nomás, y eso usted lo experimenta en su trabajo y nosotros tenemos esa conciencia. La protección a nivel de hoja de cálculo no está pensada como característica de seguridad. Simplemente impide que los usuarios modifiquen las celdas bloqueadas de la hoja de cálculo. Y aquí tenemos otra imagen que nos es familiar, en donde vamos a acceder a información en su momento de la práctica. Aquí tenemos otra imagen que nos muestra cuando nosotros presionamos en información, nos muestra lo siguiente: proteger libro. Controle el tipo de cambios que los demás pueden hacer en este libro. ¿Qué permite hacer? Abrir siempre como solo lectura. Evite cambios accidentales solicitando a los lectores que participen en la edición. De pronto, usted solo necesita compartir el archivo para información nada más. Usted lo está compartiendo, pero usted no quiere que lo editen. Usted solo se lo está compartiendo para que lo vean nada más. Cifrar con contraseña. Se necesita una contraseña para abrir el libro. Proteger hoja actual. Controla qué tipos de cambios pueden hacer los demás usuarios en la hoja actual. ¿Qué cosas pueden hacer? Nosotros podemos permitir, ya vamos a entrar a esas opciones, ¿qué nosotros podemos permitir que haga nuestro compañero colaborador? Protege estructura del libro. Evita cambios no deseados en la estructura del libro, como agregar hojas. Restringir el acceso. Concede acceso a las personas, pero quita permisos para editar, copiar o imprimir. De pronto usted tiene abierto un archivo y, híjole, lo quiero imprimir. No se puede porque hay una restricción. Agregar una firma digital, asegure la integridad del libro y lo demás. Voy a presionar acá. Siguiente. Y tenemos... nos van a mostrar cómo se hace esto. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Millán. Este día vamos a trabajar en la protección y seguridad de nuestros libros de trabajo en Excel. Excel te permite proteger tu trabajo, ya sea evitando que otros usuarios abran un libro sin contraseña o con un acceso al libro de trabajo de solo lectura,
ya sea protegiendo una hoja de cálculo para que no se eliminen accidentalmente las fórmulas. En este tema vamos a conocer las distintas maneras que podemos utilizar para proteger nuestra información. Primero, vamos a ver esta plantilla de trabajo con la hoja llamada concatenación. Como ya lo sabrás, concatenación es una función que nos permite agrupar los datos que se encuentran en otras celdas. Una vez tenemos nuestro libro de trabajo establecido y queremos guardarlo y protegerlo para evitar que otros usuarios accedan a nuestra información. Primero vamos a ver la forma de protegerlo estableciendo una contraseña de apertura. Esto significa que solo podrás acceder a él si tienes la contraseña para abrir este libro de trabajo. Esta contraseña se establece a la hora de guardar nuestro libro de trabajo. Establecemos el lugar donde queremos guardar nuestro libro y en el apartado herramientas, haces clic en la flechita y luego clic en opciones generales. De esta manera, abres el cuadro de diálogo de opciones generales donde estableces una contraseña de apertura y si lo deseas también una contraseña de escritura. En este caso, voy a aplicar las dos contraseñas. Vamos a confirmar cada una de ellas y posteriormente guardamos nuestro libro de trabajo. Lo voy a cerrar para que pueda ver que al abrir nuestro libro de trabajo, va a ser necesario ingresar la contraseña para poder acceder a él. Tanto la contraseña como de apertura como de escritura. Esta es una de las formas de proteger el libro de trabajo y la información que contiene. Ahora, si únicamente deseas proteger los datos de las celdas, también puedes a través de la siguiente opción que se muestra en la pestaña Revisar. Primero debes seleccionar las celdas que contienen los datos que quieres proteger y evitar que otros usuarios puedan modificarlos. En el icono de proteger hoja, se abre esta opción en la cual debes establecer una contraseña para evitar que los datos de esas hojas sean modificados, alterados o incluso eliminados. Y aquí nos lo dice, proteger hoja y contenido de las celdas bloqueadas, permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo. ¿Qué es lo que deseamos permitir? Son las celdas que vas a dejar en blanco y lo que deseas evitar que sea modificado, vas a activar con esta casilla de verificación. En este caso lo voy a dejar de esta manera, únicamente voy a establecer la contraseña. Cada una de ellas hay que confirmarlas. Y ahora sí, seleccioné el rango de la columna B y la columna C. Ahora voy a tratar de borrar los datos que contiene. Y como puedes ver, te va a aparecer un mensaje en el que indica que la celda o el gráfico que intentas cambiar están en una hoja protegida. Por lo tanto, esta celda de la columna A también está protegida. No podemos, únicamente podemos acceder al libro, mas no podemos alterar su contenido. Ahora, el icono ha cambiado en su forma y dice desproteger hoja. Debes de nuevo aplicar la contraseña para desproteger la hoja y que sus datos sean alterados. También encontrarás en la pestaña Archivo, en la opción Información, otra forma de proteger tu libro de trabajo y la información que ésta contiene. Marcar como final, proteger estructura y diferentes opciones que nos ofrece el programa Excel para proteger nuestra información. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio.
muy bien la manera en que nosotros nos damos cuenta del funcionamiento de las herramientas es utilizándolo. Usted tiene que experimentar cómo funciona la herramienta. De lo contrario, no vamos a saberlo si no probamos, si no experimentamos, exploramos y somos un poquito curiosos y queremos ir un poco más allá para aprender un poco más. Y de acuerdo a la necesidad que a usted se le presente, porque de pronto me dice, la verdad que no sé cómo para qué ocuparlo, hasta que no se presenta una necesidad, entonces nos ponemos a probar las herramientas y de esa manera nos damos cuenta qué es lo que sucede. Como siempre, nos dejan el enlace para que descarguemos el archivo para su respectiva práctica. Entonces, yo ya lo tengo por acá. Veamos, según lo que se nos decía, si por ejemplo yo quiero cambiar aquí un apellido, yo ahorita puedo cambiarlo. Entonces se nos mostraba que yo puedo protegerlo. Según la muestra, se habían seleccionado estas celdas en el caso que nosotros queremos, que es proteger esas celdas. Voy acá a proteger hoja. Contraseña para desproteger. Vamos a ver, aquí hay una contraseña. Vuelve a escribir la contraseña para proceder. Precaución. Si pierde u olvida la contraseña, no podrá recuperarla. Se recomienda guardar una lista de contraseñas y de los nombres y de los libros y de las hojas correspondientes en un lugar seguro. Recuerde que las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Aquí es confirmar contraseña. Desproteger hoja. A ver, nos han dado protegido el proteger hoja. Ok. Entonces, yo le asigné, ¿verdad?, una contraseña para proteger hoja, contraseña para desproteger la hoja. Automáticamente esto está, proteger hoja y contenido de celda bloqueadas. Aquí hay unas casillas de verificación, permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo. ¿Qué pueden hacer? Pueden seleccionar celda bloqueadas. Pueden seleccionar celdas desbloqueadas, aplicar formato a celdas, aplicar formato a columnas. Lo que está chequeado el usuario lo puede hacer. ¿Qué no puede hacer? No puede insertar hipervínculos, no puede ordenar, no puede usar autofiltro en esa hoja, no puede usar tabla dinámica y gráfico dinámico. Entonces, nos damos cuenta de que en un primer momento yo pude modificar ese apellido, pero ahora ya no puedo porque ya lo protegí. ¿Cómo me doy cuenta? Sencillamente porque ya aquí ya no dice proteger, ahora dice desproteger. Entonces, está protegida. Impide que otros usuarios realicen cambios no deseados, limitando su capacidad de modificación. Por ejemplo, puede impedir que otros modifiquen celdas bloqueadas o realicen cambios de formato. Usted dice, yo voy a enviar esta tabla con este formato que tiene, que es un formato verde, y yo no quiero que lo muevan. Entonces usted lo checa. Y aquí vamos a ver algo. Vamos a ver aquí. Fíjese que aquí hay una cosa. Se supone que yo he marcado solo estas celdas para que solo esas sean intocables, si lo queremos ver así.
Pero resulta que yo aquí sí quiero cambiar el nombre en el ejemplo, ¿verdad? Usted sabrá, pero resulta que no me está dejando hacer prácticamente casi que nada. Mire lo que pasa. La voy a desproteger, como que no ha pasado nada. Ahora dice proteger hoja. Ahora sí, yo quiero cambiar el nombre, Silvia, sí lo puedo hacer porque ya está desprotegido. Pero quizás no hemos llegado al punto en que yo solo quiero que sean estas las que no se toquen. Vamos a observar algo. Hay un cuadro de diálogo que usted ya conoce, le es súper familiar, ya sea que se vaya con control 1 o que se vaya a hacer clic derecho y se venga la opción formato de celdas. Esto usted ya lo conoce. Usted aquí cambia la categoría de número, cambia la alineación, la fuente, el borde, relleno, y esta es la pestaña que nos interesa hoy, proteger. De manera predeterminada, Excel da todas las celdas bloqueadas. Por eso es que cuando yo le doy proteger hoja, me bloquea todo, porque automáticamente es el valor predeterminado de Excel que todas las celdas nos las da bloqueadas. Entonces, le voy a quitar ese cheque previamente a la, seleccionando las celdas que yo deseo que no se toquen. Le voy a quitar o desactivar la opción bloqueada y presiono aceptar. Voy a venir aquí a proteger hoja. Entonces veamos. Como decíamos que yo no quiero que le cambien el formato a las celdas, puedo desactivarlo. En realidad esto es un criterio que usted lo va a establecer de acuerdo a su necesidad. Por ejemplo, yo lo voy a desactivar. Voy a presionar aceptar. Confirmar contraseña. Entonces, quiero escribir, en lugar de Mendoza, quiero escribir Rosales. Me deja. En lugar de José Antonio, quiero escribir Silvia. No me deja. Porque yo puse que estas celdas estuvieran desbloqueadas. Estas son las celdas que se pueden modificar. Aquí pasó. Esto yo puedo modificarlo porque lo seleccioné y le desactivé, que yo no quería que estas celdas estuvieran bloqueadas. Entonces, como solo fueron con esas, si yo quiero venir a cambiar acá, en lugar de Pilar que diga Milton, no puedo por esa razón, porque yo seleccioné estas que son las que yo quiero permitir que sí se pueden modificar. Veamos, por ejemplo, si yo cambio, vaya, mire que como me voy a la ficha o menú o pestaña revisar y como está protegida, ¿verdad? Está protegida. Entonces, si yo quiero aquí hacer algo, mire todas las opciones que aparecen en gris. No puedo hacer nada porque como está protegida y en ese momento le dijimos que dejara todo esto inactivo, no se puede. Entonces, hay que desprotegerla y esto solo lo va a poder hacer el propietario, el creador del archivo. Entonces, yo puedo venir aquí ahora a cambiar un relleno. Perfectamente se puede hacer. Ya están activas como todas estas opciones, ¿verdad?
Entonces, esa es la manera como podemos proceder. El otro ejercicio que se nos mostraba era que al abrir este archivo, o sea, yo lo cierro ahorita, voy a guardar esos cambios. Vamos a ver, voy a poner aquí mi pantalla. Y aquí tengo el archivo. Si lo abro, no hay ningún problema. Cualquier persona puede abrirlo. Entonces, se nos mostraba, nos mostraban que si yo voy a la ficha archivo, a información, a proteger libro, aquí nos aparece, por ejemplo, abrir siempre como solo lectura. Evite cambios accidentales solicitando a los lectores que participen en la edición. A veces no es porque la otra persona tenga como mala intención de cambiar datos, sino que pues a veces son cambios accidentales. Ok. Voy aquí a guardar como, me voy a guardar como, porque si yo presiono guardar, es como que, ok, ya no voy a obtener el cuadro de guardar porque este libro ya tiene un nombre. Me doy cuenta porque está aquí en la parte de arriba que se llama seguridad en los libros. Entonces, el sencillo guardar no nos va a funcionar. Me voy a un guardar como y me voy a la carpeta destinada que tengo para el ejercicio. Y se nos mostraba que en esta opción de herramientas nos vamos a opciones generales y allí puedo escribir una contraseña, puede ser solo de apertura o también de escritura. Entonces, si yo dejo, por ejemplo, que solo sea de apertura, que es solo para abrirlo, y si pueden modificarlo, presiono aceptar. Confirmar contraseña, vuelve a escribir la contraseña para proceder. Y guardo. Está bien, lo voy a reemplazar. Lo voy a cerrar. Lo voy a abrir. Contraseña. El archivo seguridad en los libros, porque así se llama el archivo, está protegido. Contraseña. Entonces, para abrirlo, nos envía un mensaje, Microsoft Excel. Sí, dígame. Sí, le escucho. No sé, Stephanie nos dijo que tenía una pregunta, pero no he logrado comprenderle, Stephanie. Si tal vez puede escribir en el chat, porque no sé si los demás escuchan, pero yo no estoy logrando si Stephanie tiene una pregunta. Solo ruido, dice, miren, sí, eso escuché yo. Quizás estaba teniendo problemas ahí la compañera, qué lástima. Y quizás se salió, quizás está teniendo problemas de conexión porque quiero ver si tenemos a Stephanie aquí. A lo mejor está teniendo problemas de conexión porque ya no la veo. Qué lástima. Ojalá se pueda unir. No sé si nos está escribiendo, pero creo que no.
Okay. El autor quiere que abra el libro Seguridad en los libros, punto XLSX, con acceso de solo lectura, a menos que necesite guardar sus cambios. ¿Desea abrirlo con acceso de solo lectura? Pues sí, si así me lo han mandado, entonces queda así. Vamos a ver, quiero cambiar. Once, sí se pudo, porque no tenía protección contra escritura, entonces, o sea, si yo no quiero que, veamos aquí, Francisco, puedo modificar, me voy a ir a revisar, y aquí la hoja está desprotegida. Entonces, lo que hemos practicado es que la apertura del archivo, para abrirlo se necesita una contraseña. Y ya sabemos de proteger hoja. Voy a abrir una, fíjese que yo quiero hacer una hoja nueva y no me permite. Aquí está activado algo que dice proteger libro. Desproteger libro. La contraseña es incorrecta. Creo que así nos lo mandaron el libro, así protegido. Vamos a ver. Dice, perdón por la interferencia, se me activó el micrófono y se me trabó el celular, no pude pagar. Tuve que salirme de la clase y volverme a conectar. Sí, Stephanie, comprendo, pero qué bueno que ya está de nuevo acá. Si me puede dejar su pregunta por el chat o volvemos a probar por audio, no hay ningún problema. Porque yo tengo otra pregunta para usted. No sé si al final logró ingresar a la plataforma, que usted tenía el problema anteriormente. No sé si lograron apoyarle. Hola, buenas noches. Sí, licenciada. Fíjense de que ya el lunes logré que me arreglaran todo eso y sí, ya logré también ingresar a la plataforma y ya hice el examen promedio, que es el que pide, ¿verdad? Que ya estemos actualizados y sí, ya no tengo problema. De hecho, ya no estoy tampoco en el listado que me decían anteriormente. Ok, qué bueno, que me alegra. Muy bien, Stephanie. Sí, gracias. Ok, entonces usted tenía una pregunta, ¿verdad? Sí, yo lo quería preguntar si podía volver a repetir lo anterior porque no logré comprender, porque se me trabó, pero ya no pude hablar. Ah, solo okay. Se escuchaba interferencia. Lo de proteger tanto toda la hoja como parte, como parcialmente, ¿verdad? Algunas celdas, ¿verdad? Sí, solamente eso. Vaya, perfecto, lo repito. En este momento se está mostrando el cuadro que nos mandaron para hacer el ejercicio. En este momento yo si quiero modificar, vamos a ver aquí tengo, en lugar de Rosario, que diga Stephanie, yo puedo hacerlo. En lugar de Sánchez, que diga Patín, puedo hacerlo. Puedo modificar. Entonces, yo puedo venir acá donde dice proteger hoja y debo asignar una contraseña para desproteger la hoja. Es decir, no es que sea requisito que usted le ponga contraseña, pero es como altamente recomendable. O sea, yo creo que esa es la gracia, ¿no? De proteger. Entonces, lo que hacemos es asignar una contraseña. Y acá, de manera predeterminada, dice proteger hoja y contenido de celda bloqueada. Aquí dice permitir a los usuarios de esta hoja de cálculo. ¿Qué le vamos a permitir? En este caso dice que se le va a permitir seleccionar celdas bloqueadas,
seleccionar celdas desbloqueadas, no se les va a permitir aplicar formato a celdas, se les va a permitir formato a columnas, a filas. Lo que está activo, lo que está chequeado, se le permite al usuario, y lo que no está chequeado, los cuadros en blanco, eso no se puede hacer. Presiona aceptar, confirmar contraseña. Vuelve a escribir la contraseña para proceder. Y esta precaución quiero ser bien enfática. Si pierde o olvida la contraseña, no podrá recuperarla. Se recomienda guardar una lista de las contraseñas y de los nombres de los libros y de las hojas correspondientes en un lugar seguro. Recuerde que las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas, eso lo sabemos porque ya tenemos como mucha experiencia en esto de estar en el mundo digital y estar utilizando plataformas ahora más que antes. Presionamos aceptar. Entonces nos cambia, como dice la herramienta, dice ahora desproteger hoja. Entonces indica que está protegido. ¿Qué pasa si yo quiero venir? Que en lugar de Tania diga Stephanie, ya no puedo porque ya la protegí. Quiero que diga Patiño. Ajá, porque aquí se me quedó guardado lo que les explicaba y lo voy a volver a hacer. Yo seleccionaba estas celdas nada más porque esas son las únicas que yo quiero que sean modificadas. Pero no quiero que modifiquen el nombre y ya nos pudimos dar cuenta que en lugar de Vicente diga Isabel, eso es lo que no puedo cambiar. Pero si en lugar de Bolaños yo quiero poner Cepeda, eso sí lo puedo cambiar. Porque hice lo siguiente, les decía que Excel de manera predeterminada, me voy a ir así sin seleccionar nada, me voy a ir a control 1 o formato de celdas, que es algo que usted ya conoce, no me funcionó la. Voy a ir a clic derecho, vaya. ¿Me pueden decir ustedes por qué no puedo ir a formato de celdas? Porque exactamente yo no permití eso. Cuando me voy a desproteger, proteger hoja, no me activaba el formato de celdas porque la hoja está protegida. Entonces ahora yo me voy a ir a formato de celdas. Y en esta pestaña proteger, de manera predeterminada, Excel tiene bloqueadas todas las celdas. De manera que si yo voy a proteger la hoja, me va a bloquear todas las celdas. Yo no voy a poder hacer nada porque es el valor predeterminado. Pero si yo deseo, que fue el ejemplo que hice, que solo esas dos sean modificables, entonces me voy a clic derecho, formato de celdas. Y si usted observa aquí, no está bloqueado. Eso indica que esas celdas sí las voy a poder modificar porque no están bloqueadas. Entonces, va, digamos que la voy a bloquear. En este ejemplo, voy a aceptar. Ahorita como está desprotegido, pero si yo vuelvo y protejo. Entonces intento cambiar. Ya no puedo porque como la bloqueé, entonces no puedo cambiar nada. Quiero modificar el nombre. Quiero modificar el apellido. El otro apellido. No puedo porque yo las puse bloqueadas. Ahora, ¿qué pasa? Yo desprotejo. Desproteger. Y entonces pongo Patiño, ahora sí, porque ya desprotegí la hoja. Nombre.
Si puedo, puedo modificar. Ahora vamos a hacer el otro caso. ¿Qué debería de hacer si no quiero que cambien los apellidos, pero sí quiero que cambien el nombre? ¿Qué debería de hacer? Pregunto. Alguien que me quiera ayudar. Esto lo quiero dejar congelado, pero quiero dar permiso que puedan cambiar el nombre. ¿Qué hago? Voy a ir a seleccionar el rango de celdas que quiero que los usuarios puedan modificar. Control 1. Y voy a quitarle el cheque de bloqueada porque no quiero que esté bloqueada, porque quiero que eso sí sea modificable o editable. Aceptar. Voy a proteger. Y voy a cambiar. Aquí puedo cambiar. Puedo cambiar el nombre. Pero no puedo modificar el apellido. Entonces, no sé, Stephanie, si he logrado explicarle, no sé si hay todavía algo que se me quedó, que no lo expliqué bien, que no lo hice bien, no se entendió. Para nada, licenciada, hoy sí más que claro. Sí, es que media vez siento que se le pierde el hilo a algo y ya como que ya no logré comprender, pero hoy sí ya. Es cierto, tiene razón, ajá. Y no sé también si le quedó claro, compañera, cuando le asignamos la contraseña de apertura. Cuando nosotros cerramos el archivo y lo queremos abrir, nos pide una contraseña. ¿Le quedó claro eso? No sé si le quedó claro. Sí, sí, claro, también lo de la contraseña. Perfecto. Eso sí, ya lo logré escuchar. Perfecto. Gracias, licenciada. De acuerdo, con mucho gusto, Stephanie. Bien, entonces, como asigné diferentes contraseñas, que ya no me acuerdo cuál le puse. Vea que si yo asigno una contraseña que no es, no lo abre, simplemente. Vaya, hoy yo no me acuerdo, qué barbaridad, como estuve asignando otra, diferentes contraseñas, no asigné la misma, ahora resulta. Vaya. Ok. Entonces, estábamos en este dato de que yo quería agregar una hoja nueva, mas no es posible. Me voy a ir a revisar y aquí dice proteger libro. Sí, así lo descargué, la verdad, con el libro protegido. Entonces, aquí ya me deja agregar una hoja. Antes, con el libro protegido, no podía agregar la hoja. Había que desproteger el libro para que nos permitiera hacer otra hoja. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, hay un ejemplo acá. Se me ocurre hacer una tabla,
que voy a asumir que vamos a hacer un 15% de descuento para todos, ya que no es el objetivo, solo lo estamos haciendo por ejemplo. Vamos a ver. Jonathan García. Por ejemplo, le pregunto a Ale Martínez. ¿Qué usted protegería de esta base de datos? Ay, me siento así como, a ver, ¿quién me dice qué podemos proteger aquí? Hola. Yo protegería lo que es el nombre y apellido de la persona junto con los descuentos y el total a pagar. Perfecto. Isabel dice sueldo y descuento. Ok, eso protegeríamos. ¿Qué hacemos? El nombre y salario. ¿Lo que son las columnas? Ajá, podemos hacer eso. Nos dice dar y control 1, ¿verdad? Aquí de una vez, aquí ya no sé ni dónde estoy, en qué celda. Vale, vamos a presionar control 1 como para irnos al cuadro de diálogo de formato de celdas e irnos a proteger. Solo que, la compañera nos decía seleccionar las celdas, ¿verdad? Selecciono entonces nombres y apellidos, o sea, todo esto, todo esto. Selecciono, control 1. La verdad que sí necesito que quede bloqueado, ¿verdad? O sea, porque si yo le quito eso, entonces ya no voy a poder, siempre se va a poder modificar. Sí voy a necesitar que quede bloqueado. Entonces, ¿cuáles son las celdas que debo seleccionar? Las que yo quiera que queden editables, ¿verdad? En este caso, de acuerdo al ejemplo, a lo que hemos hablado, a lo que hemos propuesto, esto es lo que voy a dejar así como editable, ¿verdad? No voy a dejar bloqueadas esas celdas, que va a ser lo único, ¿verdad? Y eso dependerá también del momento, porque si es cuando va a pagar, pues el descuento no tendría que moverse, pero si lo va a volver a modificar para otro descuento, ahí sí ya puede dejarse desbloqueada. Correcto, Janet. Eso va a depender del momento, exactamente. Eso va a depender de lo que usted necesite. Entonces, en este ejemplo, yo tengo que seleccionar, ¿verdad? La celda, porque por lo que decíamos, de manera predeterminada, Excel tiene todas las celdas bloqueadas. Pero si yo quiero dejar algunas que sean editables, yo las selecciono. Me voy a control 1 o a clic derecho, formato de celdas, proteger, le quito, desactivo la opción bloqueada y me voy a revisar, proteger hoja, asigno una contraseña y aquí digo, proteger hoja y contenido, esto está de manera predeterminada. Aquí yo selecciono lo que deseo. Voy a dejarlo así, voy a presionar aceptar. Confirmo contraseña. Entonces, ¿puedo cambiar sexo? Sí, ¿puedo cambiar departamento? Sí, ¿puedo cambiar nombre?
No. ¿Por qué? Esas están bloqueadas. Y solo voy a dejar editables las que marqué y desmarqué como bloqueadas. Entonces alguien dice, mire, no puedo. Ah, váyase a desproteger, pero me piden la contraseña. Si no está autorizada la persona a tener contraseña, pues no se lo damos. Por eso le mandamos el libro solo con las celdas que necesito que sean modificadas. Vamos a ver. Luego tenemos la otra de seguridad, ¿verdad? Que era la de guardar. Creo que aquí, ok, si me vengo aquí a información, exploremos. Dice acá que este libro dice se requiere una contraseña para este libro. Puedo irme aquí a desproteger, puedo hacerlo de acá. Cifrar con contraseña, pues ahí está, ¿verdad? Como ya está asignado, cifrar el contenido de este archivo. Proteger hoja actual. Aquí como ya está, ya lo hemos aplicado acá, ¿verdad? Ah, yo tengo que desproteger si soy el propietario o si la otra persona está autorizada a desproteger. Voy a archivo información nuevamente. Proteger estructura del libro. Evita cambios no deseados en la estructura del libro, como agregar hojas, que es lo que me pasó a mí, ¿verdad? Aquí, que yo quería agregar una hoja y no se podía. Justo hoy, a mí me pasó eso en mi trabajo. Yo compartí un archivo a mi jefa y resulta que mi jefa me hizo una agregación de hojas y me dijo, mire, yo aquí ando perdida, yo no hay qué hacer. Entonces, me agregó un montón de hojas, me hizo modificar, justo hoy me pasó eso, por no aplicar esto, ¿verdad? Usted aquí puede proteger estructura, contraseña, proteger la estructura, confirmar contraseña. No puedo agregar hojas. Esto es muy útil, ¿verdad? Porque lo que les digo, yo compartí un archivo hoy y fue como, por Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? El montón de hojas, fueron como 50 hojas que me tuvo que borrar, ¿verdad? Entonces, es importantísimo, ¿verdad? Cuando nosotros tengamos que compartir archivos que realmente queremos habilitar al usuario y que queremos bloquear al usuario. Entonces, aquí sí me voy a proteger el libro. Entonces, ya si yo confío en la otra persona, yo ya puedo seleccionar justo así como nos había pasado antes. Vamos a ver. Voy a desproteger hoja. Fíjense que aquí hay una, dice, permite editar rangos. Permite configurar la protección por contraseña en rangos y elegir los usuarios que pueden modificar esos rangos. Una vez configurada, haga clic en proteger hoja para activar los rangos protegidos por contraseña. Digamos que voy a seleccionar descuento. Voy a ir a control 1. La voy a desbloquear. Voy a irme aquí a permitir editar rangos. Permitir a usuarios modificar rangos. Rangos desbloqueados mediante contraseña cuando la hoja está protegida. Nuevo. ¿Qué rango es? Descuento. Correspondiente a las celdas que ya tengo seleccionadas, F2, F8,
contraseña del rango. Digamos que el descuento sí lo puede modificar solamente alguien autorizado, como la compañera Janet nos decía, puede ser que el descuento sea diferente, entonces puede ser que en ese momento yo sí necesite hacer una modificación, pero solo hay alguien autorizado para hacer eso. Entonces le asigno una contraseña diferente, si es que quiero compartirle, le puedo decir, ok, te comparto y me modificas el descuento y aquí está la contraseña. Tiene que ser diferente, si el usuario va a ser diferente. Y los permisos, bueno, aquí vamos a aceptar. Vuelve a escribir la contraseña. Voy a este botón de proteger hoja y ya tengo como lo que ya conocemos. Aceptar. Aceptar. Entonces, esto sí no se podía cambiar desde un principio, ¿verdad? Ahorita se puede cambiar. Esto no lo podíamos cambiar, esto sí lo podíamos cambiar. Esto me lo habilitó para ser modificado. Si yo, por ejemplo, fíjese que yo estoy intentando guardar este archivo. No podemos guardar seguridad en los libros porque un archivo es solo lectura. Porque así fue como, esa es la contraseña que yo le asigné. No le asigné una contraseña de escritura, sino que es solo lectura. Para guardar sus cambios, guarde el libro con un nuevo nombre en una ubicación distinta. Este libro no puedo, porque solo la contraseña de apertura, a ver, como la dejé desbloqueada, entonces se puede modificar. Solo que no puedo irme yo a formato de celdas. Ahora sí puedo modificar todo. Ajá, porque ya desprotegí. Puedo modificar todo. Okay, una cosa. Voy a irme a guardar como. Le voy a poner aquí en herramientas, opciones generales, contraseña de apertura. Le voy a poner contraseña de escritura. Allí usted decide si es la misma contraseña o quiere que sea otra. Contraseña de escritura, porque al principio solo le había dejado de apertura. Entonces, si yo lo cierro, ahora sí ya no hubo ningún problema. Ya no me dijo, tiene que ir a cambiarle el nombre. Oh, no me lo guardó, no. ¿Y qué? Qué barbaridad. Copia de seguridad. Esta es el contraseña de escritura. Ahorita está desprotegido. Ahorita todo lo puedo cambiar. Voy a irme aquí. Ajá, no está bloqueada. Aquí está esto. Tengo permitir a usuarios modificar rangos, proteger hoja, contraseña para desproteger hoja.
Puedo cambiar el descuento, pero que no me está mostrando lo que yo quiero que vea, lo que quería que viera. Y siempre se me hace tarde y es como hay que hacer el laboratorio. Porque yo quiero que vea eso, donde solo podemos permitir es editar rangos. No me lo acepta. Ok, ¿por qué solo esto desbloqueé? Necesito que quedemos claros con esto. Tiene que verlo, mañana se lo muestro. Ahorita quiero que vayamos aquí al laboratorio, porque hay que hacer esto. Perdonen que les estoy quitando más del tiempo. Y vamos a hacer este laboratorio. Es una herramienta Excel para resumir e informar de los resultados de hojas de cálculo independientes. Esto no lo hemos visto, fíjese. Consolidar datos. Exacto. Número 2, pestaña en la que se encuentra la herramienta de consolidar datos. Datos. Muy bien. La herramienta de consolidar datos únicamente dispone de la función suma. Falso. Correcto. Con la herramienta consolidar datos no puede extraer datos de otros libros de Excel. Falso. Así es. Correcto. Bueno, les agradezco muchísimo por estar en esta sesión. Les felicito, de verdad, están haciendo el esfuerzo de estarse conectando. Es para su propio bien, así que muchísimas gracias. Vamos a vernos mañana en la próxima clase. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches, licenciada. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Rafael.